Así estamos transmitiendo en vivo en YouTube, no me acomodé el pelo, así que bueno, vamos a empezar. Espérame. ¿Cómo? Listo, ahí empezamos. Ahí está, ya está ok para transmitir. Bien, arrancamos entonces, ya se ve por YouTube. ¿Sí? ¿Se está viendo por YouTube? Ah, listo, perfecto. Bueno, chicas, entonces, muy buenas tardes. Vamos buenas a arrancar. Tardes. Un placer estar acá, la verdad, bienvenidas. Y gracias también a quienes están del otro lado acompañándonos por YouTube, que estamos transmitiendo. Una vez más, nos encontramos para escuchar a especialistas sobre salud mental materna en el marco hoy del Día Mundial de la Salud Mental Materna, por lo cual es nuestra oportunidad para seguir ayudando a que se instale en la agenda pública el debate y las ideas con respecto a la importancia de esta problemática. Ya, como decíamos recién antes de arrancar, hace muchos años que venimos realizando estas charlas junto a la Organización Materna Salud Mental Perinatal, y con Analía, en la legislatura, para justamente cooperar desde nuestro lugar a que se genere conciencia sobre un tema del que se habla poco, pero que existe, que está y que muchas veces está invisibilizado. Así que un poco para repasar, de todos estos años que nos conocemos, que ya son varios, en el 2019 sancionamos la ley 6172, que se instauró en la ciudad el Día de la Salud Mental Materna, el primer miércoles de mayo de cada año. Esa iniciativa, se acuerdan que la había presentado José Luis Acevedo, un diputado mandato cumplido, que era el presidente de la Comisión de Salud en ese momento, que trabajamos juntos, también Pau Villalba, otra diputada que también ya no está más, y con la actual presidenta de la Comisión, Patricia Vichy, que hoy está como presidente de la Comisión de Salud, y el diputado Cortina también había presentado, así que éramos varios, y yo también, obviamente, éramos varios los que estábamos también comprometidos con esta temática. Este año nos toca hacer el encuentro de manera online, lo cual también creo que tenemos que verle el lado positivo, porque nos puede llegar a más personas que no pueden asistir de forma presencial o trasladarse, así que veámosle como siempre el lado positivo a esta situación, que yo creo que llegó para quedarse también, ¿no? Así que estamos transmitiendo en vivo, como les dije antes, en el canal de YouTube, pero una vez que finalice la charla también va a quedar a disposición para que cualquiera pueda volver a verla. Y hablando un poco de la pandemia, que nos obligó a la virtualidad y bueno, y a repensar también nuestras dinámicas diarias, pienso también cómo la pandemia puede haber impactado en el embarazo, ¿no?, y en la maternidad. En medio de tanta incertidumbre sobre la salud, sobre el futuro, sobre la economía, sobre nuestros puestos de trabajo, bueno, todas las preocupaciones que sin duda la pandemia hicieron que aumenten, además de todos esos miedos existentes sobre nuestro desempeño, o también sobre nuestros hijos, por lo cual creo que estamos en un contexto donde una mujer embarazada, una mujer puerperia, puede sufrir alguna situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Por eso es importante, creo yo, que tanto embarazadas como puerperias, o aquellas personas que también estén pensando en un embarazo, los varones, estén todos informados sobre este aspecto. Creo que es fundamental, además, que los profesionales, que siempre lo hablamos con Ana, con Ivana, que los profesionales de la salud tengan formación y capacitación para poder lograr esa detección temprana tan importante y el acompañamiento de la persona que sufre algún trastorno de salud mental perinatal. La sociedad, creo, también tiene un rol fundamental y en su conjunto debe pensar en esas acciones por ahí, ¿no?, porque hay comentarios que no ayudan. Siempre lo hablamos, me acuerdo en su momento con las chicas, y después lo viví porque, bueno, recién hablábamos que la última vez que nos encontrábamos yo estaba embarazada, y, ¿no?, y después caemos siempre como que la idealización de la maternidad, ¿no?, y la verdad es que nos ponen, creo, a las mujeres como en una situación donde tenemos que pasarla bien, ¿viste? Sos madre, estás en la plenitud y te tiene que ir bárbaro y tenés que estar feliz, no importa si te duele porque no le puedes dar el pecho, si tenés algún no, no importa, vos tenés que ser feliz porque tenés a tu bebé, y eso no es así, y muchas mujeres atraviesan estas situaciones, y es importante, por eso creo yo, darle la importancia que tiene el acompañamiento, la detección temprana, porque además también sin duda afecta o puede ayudar, ¿no?, a un mejor desarrollo también del bebé. Así que creo que la sociedad en eso tenemos que como desmitificar como siempre la maternidad, ¿no?, que aparte yo lo viví también en carne propia, ¿no?, que ya que siempre es una situación de mucha movilización. Así que creo que
digamos, por todo esto que digo yo, es importante que las mujeres, las embarazadas, que atraviesan alguna situación particular, o mismo las mujeres con sus bebés, las mujeres puerperias, no se sientan solas en este proceso. Y en ese sentido es que quiero agradecer profundamente especialmente a ustedes, chicas, que nos acompañan hoy, a los profesionales que nos acompañan hoy, y a Analía, a Ivana, bueno, a todo el equipo que hace un trabajo fenomenal, constante, con mucha garra, para justamente generar conciencia sobre la importancia de la salud mental materna perinatal. Así que, como siempre, a disposición, y me encanta generar estos encuentros, donde son muy enriquecedores, y donde año a año también nos vamos como nutriendo, ¿no? Y ustedes nos traen también como nuevos disparadores para seguir generando conciencia sobre esta temática. Así que no quiero dejar de agradecer, como siempre, al equipo de la legislatura, chicos, que hace posible, al equipo de protocolo, a mi equipo que nos permite generar este tipo de eventos con esta modalidad. Así que gracias a todos ellos. Y si les parece, comencemos. Le doy la palabra a nuestra primera oradora, también ahí la veo, a Ivana Moyano, te voy a presentar, licenciada en psicología con orientación perinatal, que vas a hacer la presentación de la actividad en el marco de la campaña mundial para justamente declarar el Día de la Salud Mental Materna. Gracias, Victoria. Bueno, igual que vos, muy agradecidas desde Materna y desde todos los actores sociales involucrados en la salud mental perinatal por este espacio todos los años. La verdad, muy, muy agradecidas por visibilizar y darle espacio a esto. Somos una ciudad pionera en ese sentido. Así que, bueno, muy agradecidas. En este año la campaña estuvo más fuerte que nunca gracias a los medios, a las redes y demás, así que hemos podido unirnos con muchos otros países y con profesionales de diferentes lugares de habla hispana y otros países de otras lenguas, y la verdad es que ha sido sumamente enriquecedor el intercambio. Seguimos en campaña, seguimos pidiendo e insistiendo hasta que lo consigamos, que logremos conquistar algunas cuestiones para que todas las mujeres y las familias en realidad tengan la atención que merecen en este periodo de tanta vulnerabilidad. Yo voy a contar algo que ejemplifica muy bien lo que recibimos en Materna muy a menudo. En este caso voy a contar el caso de Lucía, una mamá que nos llamó, nos consultó, una mamá puérpera con un bebé de 40 días, que estaba con una plena crisis puerperal, una plena crisis de angustia, con grandes episodios de ansiedad, dificultades para vincularse con su bebé y grandes trastornos en el sueño. Un caso bastante típico para las psicólogas perinatales y las psiquiatras perinatales que trabajamos. Ella, como muchas, muchas otras mujeres, nos pidió ayuda, nos contó que estaba atravesando esta situación en una absoluta soledad y que creía que estaba enloqueciendo, además de creer que no era una buena mamá y sentirse muy culpable, y además de sentirse atrapada y creer que no podía salirse de esa situación. Ella no fue la primera vez en su vida, no estaba debutando con estas patologías, ya lo había sufrido en su adolescencia, algunos episodios, había hecho algunas consultas y había sido medicada correctamente en aquel momento, y luego en su juventud volvió a ser medicada y volvió a ser tratada por estos episodios. Ya cuando fue más grande, lo que le sucedió fue que la psiquiatra que la atendió le dijo que, ella preguntó si la medicación iba a ser de por vida, y la psiquiatra le dijo que lo iban a averiguar cuando ella estuviese embarazada, porque embarazada iba a tener que cortar la medicación, y entonces ahí se iba a ver cómo era su devenir con estas patologías. Eso le quedó a ella grabado a fuego, y siempre pensó que o no iba a poder tener hijos, o que de tenerlos la iba a pasar muy mal durante la gestación. ¿Esto por qué lo cuento? Porque la mayoría de los profesionales desconocen que hay medicación psiquiátrica que es totalmente compatible con embarazo y puerperio y con la lactancia. Y, por supuesto, no estamos diciendo que sea un acto irresponsable ni de automedicación, ni mucho menos. Estamos diciendo que es importantísimo formar a profesionales para que entiendan que se tienen que capacitar en lo que tiene que ver con el área perinatal, con el periodo perinatal.
Lucía quedó muy choqueada con esto y, por supuesto, no abandonó la idea de ser mamá. Se casó, tiene una pareja muy linda, de clase media, tienen recursos para afrontar cualquier avatar que tenga que ver con la salud, tienen una prepaga y una obra social, y cuando quedó embarazada la pasó bastante mal porque, por supuesto, no quiso estar medicada. Y cuando volvió a consultar por sus ataques de ansiedad, le dijeron que era la medicación incompatible con el embarazo. La pasó muy mal, realmente fue un embarazo que podía haber sido de otra manera, episodios muy dolorosos con altos niveles de ansiedad. Lo digo de nuevo porque, como Lucía, muchas mujeres transitan por el periodo perinatal en esta situación cuando es totalmente evitable, fácilmente evitable. El tratamiento adecuado para ella en puerperio, que por supuesto su trastorno de ansiedad se exacerbó enormemente, cuando la recibimos ella estaba sin dormir, con grandes crisis de angustia, no pudiendo estar sola y teniendo que estar sostenida ella para poder sostener a su bebé, porque sola no podía. Y el tratamiento adecuado, por supuesto, fue y es en interdisciplina. Ella está tratada en este momento con psicóloga, con psiquiatra, perinatal, está medicada, está muy estable, está atravesando un momento de gran vínculo con su bebé, se está revinculando de una manera muy saludable. Y yo quería comentar que necesitamos protocolizar la atención de las pacientes, de las mujeres, y protocolizar un poco y hacer screening prenatal, y necesitamos capacitar a los profesionales de manera urgente para que puedan preguntarles a las mujeres durante el embarazo y durante el puerperio cómo se sienten. Es fundamental que pregunten cómo se siente y que no solamente chequeen el cuerpo. El presupuesto de Lucía, para ser breve, su psicóloga le lleva 10.000 pesos por mes, la psiquiatra 9.000, la acompañante terapéutica 34.800 pesos, toma clases de yoga que se salen 3.400 pesos, hace una actividad con su bebé para mejorar el vínculo, para afianzar ese vínculo, de 2.500 pesos por mes, gasta 11.000 pesos, que en realidad son 6.000 porque se los cubre la obra social que ella puede pagar, la prepaga, en medicación. Y quiero destacar que cuando ella va a comprar a la farmacia, tiene que llenar un formulario en donde le indican que la medicación psiquiátrica en el periodo perinatal está prohibida y que si ella está amamantando no sería conveniente que la tomen. Además, Lucía está asistiendo al grupo de reflexión que es gratuito, que es de Materna, y este abordaje hizo que Lucía en 2 semanas empezó a estar mucho más estable y mucho mejor. A mí me parece que esto es muy interesante, ya en el cierre Analía les va a contar algunas preguntas que nos hacemos al respecto, pero me parece muy interesante traer el caso de Lucía como caso ejemplificador de lo que muchas mujeres viven en soledad, viven en silencio, y me parece que tendríamos que pensar cómo atender y asistir y trabajar en prevenir todo este tipo de circunstancias. Tendríamos que armar un protocolo, tendríamos que armar screenings obligatorios, y bueno, y mis compañeras van a seguir con esto seguramente en esta línea. Muchas gracias. Gracias, gracias Ivana, perdón, me confundí y no te presenté antes, te pido mil disculpas. Voy a hacerlo bien ahora, a ver. Está bien. Perdón, muy interesante, un pequeño comentario, la verdad que esto que contás de este caso, la otra vez también lo habíamos hablado, y para mí también fue revelador, y la otra vez, ¿se acuerdan que habíamos hecho también un video con estuvo muy bueno con digamos, con las exposiciones y los casos, y donde cada uno contaba, y esto de la compatibilidad, ¿no?, del tratamiento con el puerperio, con el embarazo? Digo, me parece que es algo que se tiene que conocer, porque es fundamental, así que súper interesante, Ivana. Bueno, presentamos entonces a nuestra próxima oradora de hoy, Miriam Gali, licenciada en psicología, integra el equipo de salud mental y el comité de docencia e investigación del Hospital Materno Infantil Ana Goitia, y el equipo de psicología perinatal de la UBA a cargo de la doctora Alicia Oiberman. Es docente de grado de la práctica de psicología perinatal de la UBA
y de la especialidad de psicología perinatal de la misma institución y responsable de la Comisión de Psicología Perinatal del Colegio de Psicólogos de Quilmes. Miriam nos va a contar sobre las experiencias del equipo de psicología perinatal de la UBA. Miriam, te escuchamos. No tenés el... eso. Ahí va. Ya está. Les decía que vuelve a ser un placer estar acompañando a Materna y a todo el trabajo que hacen a lo largo de todos estos años. Es un trabajo que a mediados del siglo XX empieza a visibilizarse, ¿sí? La maternidad como no apoyada en esos dos pilares que es algo instintivo, ¿sí? Y un amor maternal que totalmente idealizado. En la actualidad, el trabajo que tenemos es mucho y faltan manos, ¿no? Porque visibilizar implica también pasar a la acción el modelo biopsicosocial que nos propone Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, un programa exquisito, pero que necesita de psicólogos y de trabajadores sociales en el campo. Si bien el programa lo hemos implementado y ha mejorado muchísimo la calidad de atención, faltan manos, como digo yo, de la parte de psicología. Es nuestra tarea transmitir lo que estamos haciendo hoy, la salud mental materna, visibilizarla como un periodo de máxima vulnerabilidad en la mujer y en todo el sistema familiar. Y tiene que haber un sistema institucional y una red de sostén comunitaria para acompañarnos durante ese periodo a las personas que están gestando y que están criando. Cuando todo va bien, es cuando más atención hay que poner. Los embarazos que no presentan grandes dificultades, que todo embarazo es un embarazo de bajo riesgo, pero que pasa bien, que está llevado muy bien, son los que más despiertan nuestro interés, por lo menos dentro del área de la maternidad, y a veces no llegamos porque lo urgente o la emergencia no da paso a lo necesario. Son los que van a las salas más tranquilas, porque las salas que están más cerca de los cuidados son las que requieren y se ven más. Y ahí se nos escapan baby blue, se nos escapan depresiones que se van instalando, se nos escapan interrogatorios. Un buen modo que instaló el hospital en la maternidad Ana Goitia, porque la verdad no es un hospital, es una maternidad, y esto es una gran diferencia en el funcionamiento. Creo que María Aurelia me dice que sí, así que también tenemos que separar estas áreas de los hospitales generales para pasar a trabajar en maternidades, que es una dinámica totalmente distinta. Les decía que la posibilidad de armar hospitales de día nos dio una experiencia exquisita, no solo por el trabajo de favorecer a la mujer en cuanto tiene durante todo el día todas las visitas que tiene que hacer, la parte obstétrica, los análisis, odontología, cardiología, todo en un mismo día, y esto es muy cómodo para organizar su vida y también para organizar su economía, sino que en esas horas de mesa donde se desayuna y se almuerza en conjunto, también se da la posibilidad de establecer redes. Esas redes se continúan después en internaciones, algunos en patologías del embarazo, y son visitadas o llamadas por las mismas pacientes. Ese modo de instalar redes es lo que queremos ampliar cada vez más, por lo menos desde la mirada de nuestro hospital. Redes de puerperio, lo mismo que se da en privado, lo podemos dar en lo público. ¿Qué necesitamos?
nada, darnos cuenta que tenemos que hacerlo, generar un dispositivo, como dice Iván, necesitamos más dispositivos de detección, dispositivos en el puerperio, y en este momento seguimientos que hacemos telefónicamente, como la mayoría de los colegas, uno a uno llamando a los pacientes, pero pasa esto, uno tiene que atender primero la urgencia, ¿sí? Y luego queda todo un resto, que es el puerperio normal, digamos, el puerperio que se transita sin mayores problemas, pero son los puerperios, y sobre todo en este momento de pandemia, que más nos tienen que alertar. El riesgo es altísimo. ¿Quién es nuestro paciente? La diada, porque después del nacimiento y durante la gestación hay un par y un vínculo que se está construyendo en función de una parentalidad. Ya no hablemos ya de madre-padre, sino de esta parentalidad donde todos intercambiamos los roles, y no vamos a hablar de género en esto. Pero necesitamos gente. Quizás soy insistente en esto, pero no se puede abordar 100 pacientes con un psicólogo, 50 pacientes con un solo psicólogo. No se pueden hacer esas charlas de profundidad de las que hablaba Ivana, que requieren tiempo. Si no hay tiempo para hacer una primera vez, la consulta de primera vez, porque hay mucha demanda, ahí podemos estar los agentes de salud en el medio. En la maternidad acompañamos en la terapia intensiva, en la lactancia, hay gente formada en lactancia, tenemos el lactario, sí, el banco de leche no, nosotros derivamos a La Plata, pero sí está el lactario y todo el asesoramiento. Está el consultorio de primera y de última vez, y los consultorios donde la mujer puede elegir si trabaja en hospital de día, hace su consulta, o en consultorio individual. Luego estamos los psicólogos que nos hemos dividido el trabajo en atención externa, de la demanda externa, y atención de piso y acompañamiento de la guardia. ¿Qué decirles? Creo que el mayor trabajo que se ha hecho, y que yo estoy muy orgullosa de mi hospital realmente, es en el trabajo de la interdisciplina. Hemos logrado hablar un lenguaje en el que nos entendemos, nos escuchamos, nos aprendemos, y si hubo algo que nos puso a prueba fue la pandemia. Porque el año pasado fue un zarandeo muy importante en la primer parte, donde teníamos que estructurar nuevos dispositivos para la atención, manteniendo este modelo de familia y de cuidado, de no romper los vínculos y las separaciones entre madres y hijos. Pudimos superarlo, pudimos superar nuestros propios miedos. Y psicología también tiene que ver en eso, porque psicología también apoya al cuidador. Tiene una amplia función dentro de una institución, que es no solo ver por la diada, sino también por aquellos que están atendiendo y que también se angustian. Hay algo que es fundamental del por qué nos pega tanto, y con esto quiero redondear para no irme en el tiempo. Es imposible que esta especialidad no nos toque, porque si no somos madres y padres, todos nacimos. Mueve los aspectos más arcaicos de nuestra existencia. Entonces, cuando estamos en sala de parto, hay toda una red psíquica de todos los que asisten en ese parto que se está movilizando. Ese niño nace dentro de una red que está rememorando sus propias representaciones de vida. En esto hay cosas que no fue bien, hay cosas que no nos fue bien, y nos pasan muchas veces que nos movilizamos en medio del trabajo. Las pérdidas perinatales, los partos que no salen bien, el seguimiento
de alguien durante mucho tiempo y a último momento, esas cosas que sí pasan también, por eso siempre es bajo riesgo, porque también hay problemas a último momento. Como una querida paciente hoy ya grande, pero que en un control perfecto, acompañada, red de sostén hermosa, viene con su suegra a la última consulta antes del parto y ahí hace un desprendimiento de placenta. Sí. Las cosas pasan también. Pero cuando tenemos esta contención, esta disposición, trabajamos con la red, el equipo sabe de esta vulnerabilidad, sabemos que tenemos que cuidar, y mucho más después en el puerperio. Hoy hay muchas mujeres que están solas, y muchas mujeres que, como dijimos antes, están con el agresor encerradas. Entonces, este es un momento para prestar mucha atención. Y no quiero tomar la palabra más. La cedo y después hablamos, no sé. Gracias Miriam. Bueno, vamos a pasar, no sé si alguna quiere hacer algún comentario en función de lo que dijo Miriam, sino, bueno, cualquier cosa, seguimos. Bueno, vamos entonces con María Aurelia González, es magíster en antropología social, psicóloga clínica con orientación perinatal, especialista en política y gestión en salud mental, miembro del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, docente titular de los seminarios de salud mental perinatal, intervenciones en salud mental perinatal de la carrera de especialización en niñez y adolescencia de la Facultad de Psicología de la UBA, directora de programas integrales en la Fundación Larguía para el recién nacido y su familia, y María nos va a contar sobre las estrategias de cuidado en salud mental perinatal, en particular sobre la experiencia en el hospital el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá y el modelo de maternidades seguras y centradas en la familia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar agradeciendo a los representantes de la legislatura por esta invitación, en especial a la diputada Victoria Roldán Méndez y, como siempre, a la ONG Materna, que tanto esfuerzo dedica al cuidado de la salud mental de las mujeres madres, que es, a su vez, la base de la salud perinatal y es, a su vez, la base de la vida comunitaria. Quisiera empezar por acá. No es un asunto solo de las mujeres, no es un problema estrictamente individual de las mujeres, sino de alguna transformación, de algún descuido, de algún desliz en nuestra forma de lazos de interdependencia y de vivir con otros, donde se ha hecho expresión a través del cuerpo y del padecimiento de las mujeres. No podía dejar de pensar en la coincidencia porque no hablamos antes y yo también voy a subrayar casi una celebración en esta reunión. Pensaba hace dos años en el salón, en presencial, en la legislatura, se declaraba la importancia de esta fecha y hoy que estamos todos atravesados por la pandemia, una vez más lo urgente empuja y todas hasta ahora hemos traído esta figura para rescatar que lo urgente no desplace una vez más lo importante. En nuestros medios, esta frase se le atribuye al doctor Milstein, justo el premio Nobel de Medicina. Este año se le dedica el homenaje a su trayectoria, y digo, qué atentas tenemos que estar todos para que lo urgente no nos despiste, porque no es que no hay que ocuparse de eso, pero no hay que dejar de hacer, de trabajar, de reflexionar sobre lo demás. Bueno, la consigna para este encuentro ha sido pensar y compartir algunas prácticas que consideramos beneficiosas o positivas y el compromiso de reflexionar sobre aquello en lo que todavía hay que continuar insistiendo y perseverar. Yo voy a hacer una presentación más desde lo institucional, un poco la mirada previa o complementaria de esta cuestión clínica tan interesante que trajo Ivana, desde el marco de la institución en la que trabajo hace más de 25 años, que es, como le decimos, la Maternidad Sardá, la maternidad pública más grande de la ciudad de Buenos Aires, subrayando la característica de que el hecho de que esté en Buenos Aires no significa que atienda solamente a la población local, sino que por ser un centro de referencia de alta complejidad, de
recibe las derivaciones del resto del país, de países limítrofes y un gran volumen de la provincia de Buenos Aires. Y esto no es un dato menor. Esto significa que hay una enorme cantidad de mujeres que tienen la necesidad de trasladarse, acceder a una atención segura y de calidad, y que van a permanecer separadas, distanciadas de su entorno familiar, en una etapa de enorme vulnerabilidad. Bueno, tenemos una semilla que se ha replicado y que ha dado frutos a lo largo del país, que es el modelo Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, que nace en la maternidad sarda y que tomó 30 años de sistematización. Entonces lo que esperamos ahora es ir un poco más rápido, mejorar los tiempos y mejorar también los procesos. Esta fue la intención de UNICEF y del Ministerio de Salud de la Nación a partir del año 2010, que hacen un relevamiento y dicen, esto ayuda a mejorar la calidad de la atención materno-infantil. Y entonces esto tiene impacto en la salud mental de las mujeres madres. ¿De qué se trata? Esto no es una guía de práctica clínica, no son los 10 pasos a cumplir, es un cambio de paradigma. Es lo más difícil para los humanos y muy especialmente para los equipos de profesionales de salud, que tenemos que hacer un giro entendiendo que los protagonistas en las maternidades, los verdaderos dueños de casa en las maternidades, que como bien dijo Miriam, son instituciones diferentes a los hospitales generales. No somos los agentes de salud, ni el médico, ni la enfermera, ni las psicólogas, son las mujeres y sus hijos, antes y después de nacer, en el contexto de sus grupos familiares. Eso es lo que significa maternidades seguras. ¿Por qué seguras? Prácticas basadas en la evidencia, prevención del error y centradas en la familia de la que se trate. Familia no lo tenemos que pegar al modelo de familia nuclear del siglo anterior. Hoy hay nuevas configuraciones familiares, o tal vez no tan nuevas, y nosotros tenemos que tener en cuenta estas dinámicas, y por supuesto las estrategias tienen que estar dirigidas en este sentido. Ahora, ¿cómo se refleja este cambio de posición en las prácticas? Las prácticas son muy simples, y para los gestionadores, además, un buen dato es que son de bajo costo. Por ejemplo, promover la hora sagrada o la primera hora de vida o la hora de oro, como se llama, que tiene mucho que ver con lo que Miriam estuvo describiendo. El comienzo de la vida extrauterina no puede darse en un escenario medicalizado lleno de interferencias, de ruido, de estímulos que pueden resultar estresantes y dolorosos para el niño y para la madre. Hoy lo que se promueve, y es lo que estamos tratando de sistematizar en más instituciones donde nacen personas, es que ni bien ocurre el pasaje a la vida extrauterina, el niño esté sobre el pecho de la madre, y que hoy también aprendimos que hay acciones que pueden esperar. Medir, pesar el perímetro cefálico es algo que podemos hacer unos minutos después, respetando este tremendo escenario neuroendocrino y social que es el encuentro entre un recién nacido y su madre. Y esto aplica también en el caso de los nacimientos por cesárea. Otra de las prácticas que reflejan este cambio de posición tiene que ver con la internación conjunta. No deberían existir las nurseries, el hecho de nacer por cesárea, bueno, salvo, por supuesto, que la condición clínica del niño así lo exija, pero como bien se dijo, los embarazos de bajo riesgo, lo que se dice en nacimiento normal, no hay argumento que explique la separación entre la madre y el bebé durante estas horas de enorme sensibilidad y en el comienzo de este intercambbio y del reconocimiento. Y la atención integral durante la gestación. Muchas mujeres consultan muy cercano al momento del parto en la institución donde trabajamos, pero en aquellas otras oportunidades donde se puede dar el contacto durante el cuidado del embarazo, y en esto quisiera rescatar justamente hoy, que es el día de la partera o de las licenciadas en obstetricia, las grandes aliadas que son en la detección y en la anticipación de lo que tiene que ver con trastornos del estado del ánimo, trastornos emocionales, para tener intervenciones oportunas y eficaces, como bien lo fue comentando Miriam. Estas son intervenciones integrales. Fíjense que no estoy hablando solamente de las intervenciones de los psicólogos o de los psiquiatras. Esto tiene impacto en la salud emocional de la mujer
y va a contribuir a tener puerperios con experiencias más positivas. Todo lo que se relaciona con desmedicalizar tiene un impacto reparador y de enorme respeto a la emocionalidad de la mujer. Por supuesto que hay otras situaciones donde los hijos necesitan, por su condición crítica de prematurez o de alguna patología, ser separados de sus madres y van a tener una internación en las unidades de neonatología. Bueno, allí son otras las barreras a superar, esa separación es inevitable, pero no significa que los padres, o sea, la pareja, la familia, tenga que quedar por fuera de este acompañamiento. Los padres en neonatología no son visita. Este es el lema fundamental de la institución y debemos decir que no se cumple en el 100% de los servicios de neonatología, ni de nuestra ciudad y mucho menos de nuestro país. ¿Qué pueden hacer los padres dentro de una unidad de cuidados intensivos? Acompañar la recuperación de sus hijos. Desde la época del síndrome del hospitalismo sabemos que los bebés se van a recuperar más rápido y favorablemente si están acompañados por las personas, por sus referentes afectivos. Nosotros decimos madre, también decimos padre, pero pueden ser otros los cuidadores. Y en el caso de la mujer, porque estoy hablando del impacto que puede tener para el bebé recién nacido, pero ¿cómo impacta en la mujer? Tenemos una cantidad de literatura conocida, descrita y estudiada acerca del enorme efecto estresante que existe para la mujer tener una cesárea de urgencia y un hijo internado desde el comienzo de la vida. Todas estas prácticas que yo estoy comentando, sumado al contacto piel a piel entre el hijo prematuro y sus padres, la participación en el cuidado cotidiano, el ayudar a dar la alimentación por sonda, el tenerlo en brazos para atenuar el dolor durante los procedimientos de rutina en una unidad, si la madre, puede ser la pareja parental, pero en particular la mujer madre, es un partícipe activo, el estrés va a disminuir. Nosotros hemos hecho investigaciones de exposición pre y post, donde encontramos que baja la ansiedad, baja la depresión y por supuesto disminuye el estrés parental cada vez que el equipo incorpora a la madre, al padre, al entorno representativo como figuras protagónicas en el cuidado de sus hijos. En este escenario, el equipo de salud mental, que es un equipo muy amplio, yo hablo en representación de todos mis colegas, tiene distintos roles y maneras de intervenir y tiempos y procesos. Incluso quisiera destacar la importancia del trabajo con las madres adolescentes. El nacimiento, la natalidad en mujeres por debajo de los 18 años sigue siendo un desafío para el país. En nuestra ciudad no es tan alto, pero igual, de todas maneras, representa en la institución donde yo trabajo el 7% de todos los nacimientos. Existe un programa desde hace más de 20 años que es un armado artesanal, interdisciplinario. Creo que en esto hemos coincidido todos los que venimos compartiendo la experiencia hoy, y además articula intersectorialmente con otro programa que existe en la ciudad, que es el de la retención de alumnos padres-madres en las escuelas secundarias. Hay determinadas escuelas que están sensibilizadas con esta problemática y que tienen además espacios de jardín o guardería, de manera que allí también hay un modo de trabajar interdisciplinario e intersectorial para que muchas de estas mujeres jóvenes no se encuentren después con todas las dificultades emocionales que representa abandonar algún proyecto previo a raíz de la maternidad. Y por último, para mencionar entre las buenas prácticas, la sensibilidad del duelo perinatal. Hoy en día que se ha hecho visible la importancia de acompañar durante el duelo perinatal, que así lo entendemos, independientemente de la etapa en la que se presenta. Puede ser gestacional, puede ser el fallecimiento de un recién nacido, pero para una familia, para una pareja, es la pérdida de un hijo o de una hija, independientemente de las semanas de gestación. Nuestra institución está bastante sensibilizada y en esto incluso, además, la participación de administrativos. Y creo que este es un desafío que deberíamos poder replicar aún en muchos otros lugares. Ahora bien, teníamos que pensar en qué falta profundizar. Así que voy a avanzar en esto y después vuelvo a ceder la palabra para ver en lo que vamos coincidiendo. Creo que el compromiso hoy continúa vigente y sobre todo en un contexto de pandemia en seguir profundizando en la desmedicalización y
la atención perinatal. La medicalización es, para decirlo fácil, es volver un problema médico a situaciones de la vida cotidiana. Esto no se da solo en lo perinatal, se da en muchos aspectos, pero fundamentalmente la mayor medicalización se da en el cuerpo de las mujeres y en este proceso que toca la salud sexual reproductiva y el proceso de nacimiento. De manera que ahí yo creo que tenemos que seguir insistiendo con estas estrategias de interferir menos y acompañar más. Y para ello hay algunas cuestiones que son necesarias, como por ejemplo tener más salas PPR en las instituciones, sobre todo en nuestras instituciones públicas. PPR como acrónimo de trabajo de parto, parto y recuperación. Todo en un mismo sector, donde la mujer puede estar el tiempo necesario, con el respeto al parto fisiológico, acompañada por las personas que ella eligen. En nuestra ciudad tenemos dos instituciones públicas que cuentan con estas salas. Todavía estamos esperando, sabemos que está el proyecto, pero no se adjudicó presupuesto, para que pueda ser también una concreción en una de estas, en la maternidad Serra, que es una de las maternidades grandes. No son solo barreras arquitectónicas, estamos de acuerdo, pero ayudan mucho a dejar de lado algunas cuestiones que hacen a estas resistencias. Por supuesto, acordamos en profundizar la prevención y el acompañamiento de trastornos del estado del ánimo en el puerperio. Es muy cortito, es muy breve el tiempo de contacto que tenemos luego del nacimiento en nuestras instituciones. Es más, en otras, en el resto del país a veces el periodo de internación postparto es apenas de 12 horas. Es muy difícil allí establecer alguna estrategia de seguimiento si no lo hacemos, como ya se mencionó, coordinando con las redes extrainstitucionales, con aquellos que están más cerca, más a mano de la mujer y de su familia. No lo mencioné, lo voy a hacer ahora, hay un dispositivo que es muy interesante que se llama Residencias para Madres, Residencias Hospitalarias para Madres, que son lugares donde se garantiza que las mujeres que tienen hijos internados desde el comienzo de la vida en las unidades de neonatología puedan permanecer en la institución, no como pacientes, como usuarias, y garantizar la proximidad física para acompañar a sus hijos durante este proceso. Ahora bien, las residencias para madres no son el reemplazo de las unidades madre-bebé a las que aspiramos como dispositivo específico para aquellas mujeres con trastornos del estado del ánimo, trastornos psiquiátricos. Y este es un conflicto con el que nos encontramos en la práctica. Las residencias de madre tienen un objetivo, están coordinadas la mayoría de las veces por voluntarios y tienen un manejo que exige autonomía de las mujeres. Nos debemos crear madre-bebé con recursos asignados específicos que puedan proveer esta atención de hospital de día o, en el caso que sea necesario, la internación de la madre y el hijo y el acompañamiento necesario en historias como, por ejemplo, la que nos pueda ejemplificar Ivana. Y por último, yo no conocía este análisis tan en detalle que Ivana hizo sobre el costo, pero a eso me quería referir, el costo que tiene desatender la salud mental materna. Hemos visto, volcándonos a lo que es toda la cuestión de honorarios y de traslados, y el valor que tienen los medicamentos hoy en nuestro país, que además tiene una enorme relación con la importación de básicos o de genéricos, y los psicofármacos más aún. Deberían estar contemplados los psicofármacos indicados por los profesionales que corresponden dentro del plan materno-infantil. Esto que hemos escuchado, de que una mujer se tenga que hacer cargo de la responsabilidad de un mal o de un daño eventual para su hijo, luego de haber sido aconsejada, diagnosticada y medicada por su profesional, es un ejemplo clarísimo de iatrogenia en el ámbito de lo perinatal. Así que al ámbito de la legislatura me parecía interesante pedirle que nos ayuden a pensar cómo hacer para incluir esta en el vademécum que hace al plan materno infantil obligatorio estas prestaciones como base. Bueno, hasta acá, para seguir el intercambio.
Bueno, muchas gracias, María Aurelia. La verdad es que es un orgullo también, es una voz planteada que otra vez una institución pública con los profesionales que hay también sea pionera en estas temáticas, ¿no? Y bueno, pasamos entonces a Analía. Hola, sí. Vamos a escuchar tus palabras finales. Vos sos presidenta de la ONG Materna Salud Mental Perinatal y coordinadora en Argentina Postpartum Support International. Así que, Analía, un placer, como te dije antes, volver a encontrarte. Te escuchamos. Gracias. Bueno, primero agradecer a Victoria, como siempre, que nos dan el espacio, a todo tu equipo, que siempre nos, la verdad que no, nos han recibido en presencial y ahora online. Es, como decíamos recién, es un tema que nos llama a todos. De la primera vez que fui, que estuvimos como no sé cuántas horas hablando de este tema, estabas, me habías contado que estabas pensando en con tu pareja en tener un hijo, o sea que es un tema que nos toca a todos, ¿no? De cerca, como dijeron recién, o somos madres, o somos hijos, pero bueno, es un tema que nos sensibiliza a todos. No quería agregar mucho más porque el tiempo es acotado y solamente quería comentar algo que en esta semana que logramos tener tantos intercambios con gente de otros países, con PCI, hubo un intercambio que nos pareció muy rico, una información que trajo Luisa Esteve y Eliana Marengo, que pusieron en números, para que sea bien claro, cuánto de estas mujeres que se van de alta se nos escapan, como dijo Miriam, ¿no? ¿Cómo cuántas? Pongamos un número concreto, ¿no? Hicieron unos números concretos. Y dijeron, a ver, un 20% de problemas psíquicos, existen 20% de problemas psíquicos durante el embarazo. Hay un 10% de depresiones posparto y una cada 1000 nacimientos ocurre una psicosis, ¿no? Esto lo tradujeron a números y dijeron, si en Capital hay 51.000 nacimientos, tenemos 12.000 embarazos con problemas de salud mental, 5.100 depresiones por posparto y 51 psicosis. ¿Qué pasa con estos números, no? ¿Dónde se están yendo? Como dijo Miriam, se da de alta a las mujeres, por eso se le dice a veces la depresión silenciosa, 5.100 depresiones por parto, 51 psicosis, la verdad que es un número, 12.000 embarazos, nos quedamos con esa duda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esas mujeres? ¿Dónde están? O sea, ¿quién las sostiene? Estos números son reales, están, fueron estudiados, bueno, ¿en qué sistema están? ¿Dónde quedan? ¿Cómo afrontan, no, este problema? Y pregúntense, todo este presupuesto que trajimos con Ivana de lo que una pareja puede afrontar, ¿qué pasa con las parejas que no tienen esta economía para poder afrontar 11.000 o 6.000 pesos de un psicofármaco o tener una T que esté en tu casa todo el día? La verdad que se necesita, como dijo María Aurelia, necesitamos un hospital de día, es algo que facilitaría mucho los casos más complicados, al menos uno. La verdad que es un sueño, digamos, pero bueno, necesitamos un lugar. ¿Cuánto quisimos mostrar el presupuesto de lo que gastaría una mujer con todo por privado, ¿no? Teniendo aparte pagando una obra social o pagando una prepaga. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no tiene los recursos ni siquiera para pagarlos? Así que no tengo mucho más que agregar, me parece que los números hablan solos, y nuevamente agradecerle a todos, agradecerle, bueno, aquí a las oradoras que siempre nos acompañaron desde un principio, y quedémonos pensando qué se puede hacer para mejorar la situación y para achicar un poco estos números, ¿no? Bueno, gracias. Hago un aplauso así virtual a ustedes, chicas, a Miriam, María Aurelia, Ivana. No sé si alguna quiere hacer algún comentario más. La verdad es que les agradezco enormemente por haber generado una vez más en esta fecha, que siempre es importante conmemorar, recordar y seguir trabajando, como decías vos, en estos sueños que la verdad es que lo logran ustedes, con su empuje, con su garra,
pero también creo yo que nosotros desde la legislatura, desde el Poder Ejecutivo, desde distintas áreas del Estado, tenemos un rol fundamental en acompañar el trabajo que hacen ustedes, que son las que por ahí conocen en la diaria, son los que están especializados, los profesionales que trabajan en concreto con estos temas, pero que sin dudas necesitan el apoyo del Estado para poder avanzar. Más que nada, como decían recién, los números son, hablan por sí solos, y también cuánto tiene que afrontar una pareja, ¿no? Como decía Ivana cuando contaba toda esa cantidad de plata que tiene que destinar a su salud mental. Digo, ¿qué pasa con aquellas mujeres que hoy no tienen esa posibilidad, ¿no? ¿Dónde van, como decías vos, Analía, recién? Y sin dudas que creo que eso también tiene que ver con después con esos niños, con esos bebitos, ¿no? Que sin duda nos afectan a nosotros como sociedad, después cuando esos bebés crecen, digo, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad también hay que verlo a largo plazo, como cuando hablamos también de las licencias parentales, digo, cuando hablamos con esos temas, uno a veces se centra como en ese momento de la vida de la mujer, pero a veces no tiene en cuenta las consecuencias después también a largo plazo que eso genera, y que también me parece que es algo que es importante como abordar. Así que chicas, yo les agradezco enormemente que hayan estado acá, que nos hayan prestado su tiempo para seguir charlando de este tema, para seguir dándole visibilidad. Cuentan con nosotros desde la legislatura y con los canales también para seguir trabajando estas temáticas y seguir mejorando y proponiendo y empujando lo que ustedes ya hacen día a día. Así que les agradezco enormemente y nos estaremos viendo. No sé si alguna otra quiere hacer alguna otra más, otro comentario final. Si no, no nos podemos abrazar como en otros momentos, pero les mando un abrazo virtual a las 4. Abrazo virtual. Gracias. Abrazo. Gracias, chicas. Adiós.